podcast, como todos los viernes que no tenemos ningún imprevisto y podemos sacarlo adelante. Queremos agradecerles a los que pasaron por nuestro streams. Como les contamos ya, para cerrar noviembre vamos a estar participando en el evento de Rosario Celaya. León va a estar dirigiendo unos one shots y vamos a estar llevando cositas para sortear, para que se pueda llevar algo. Así que va a estar muy bueno. También contarles que vamos sumando contenido en nuestro TikTok, creado por Chris. Les mandamos un saludo aquí también, Chris. Pueden encontrar el link aquí ahí en nuestras redes, aquí en el chat. Y bueno, nos pueden contar qué les parece y dejamos sus sugerencias, comentarios, lo que quieran contar. Si andaban buscando material para jugar presencial, ahora que se puede otra vez jugar presencial, su partida de rol, o algo lindo para regalarle al DM, alguno de los jugadores, props para pintar, para tener un arreglo artístico, les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJLaser, que es nuestro sponsor. Estas cosas en madera increíbles, y ahí las están mostrando los chicos. Torres de dados, bandejas por ir dados también. Tiene mis, lo que más me gusta a mí, lo digo siempre, tiene una mini de tipo blanco, que me encantan. La verdad que buenísimo, recomendado, y ahí lo van a poder estar viendo el link. Y por último, contarles que los dados que estamos usando en la partida, que están armados los dados de China remoto, son de Rooster Dice, y pueden buscarlos en Instagram para ver sus set de dados artesanales, que están increíbles, las terminaciones hermosas. La verdad que alucinantes. Esperemos que acompañen a los jugadores. Obvio. No, no quemen. Y así fue. Yo no quemo. Sí. Yo no quemo. Darle la bienvenida a todos los que vinieron y agradecerles por estar acá. Y bueno, a los jugadores que tengo que son increíbles y saludo enorme a Layo que está ahí atrás sosteniendo todo en su espalda. Y con esto podemos darle inicio a nuestro jardín de los presentes de hoy. Dejamos a los, ¿podemos decir protagonistas de esta historia? Sí, podemos decirlo. Teníamos a la Cotter y el Puño de Plata en el año 1926 en la ciudad de Las Flores, en una ciudad de Las Flores diferente, quizá un poco menos iluminada, pero un poco más pequeña en su extensión. Grandes predios recientemente formados. Algunos lugares que hoy día son civilizados, en ese momento eran completos descampados. Como dice el anciano, todo esto era campo en mi época. Y aquí es real. No hay que alejarse tanto del centro de la ciudad para llegar a lugares perdidos de la mano del hombre. El Puño de Plata es una cotería que se dedica a mantener el norte, de alguna manera, la ciudad. Está compuesta de dos arpías, Ana y Basil, y de las torres del príncipe Dumont, que es Don Matías. Esta corte está investigando una serie de, podemos decir, asesinatos, casi, muertes, de vástagos de la ciudad que aparecen petrificados, como si se hubieran convertido en estatuas. Eso lo llevó a investigar dos lugares que habían sido objetivo de este tipo de evento desafortunado. Mucho de lo que encontraron apunta al clan Toreador. Parecen ser víctimas, pero al mismo tiempo
alguna parte del clan parece estar metida en cosas medio extrañas. Algún tipo de ritual, el secuestro de infante, de un infante vampiro. La aparición extraña de unos vástagos del clan La Sombra. La investigación lo llevó a un barrio, a un peor, donde encontraron una especie de piedra que parece de canalizar algún tipo de energía. La tercera parada de la investigación fue la residencia de Guzmán. Un prominente vástago de la camarilla, muy cercano al príncipe de Upón. Se presentaron y llegaron a la llegaron a la cuenta de que este Guzmán había recibido de forma misteriosa una piedra muy similar. La piedra se confesó, o sea, en el medio de la entrevista, vamos a decir, comenzó a comportarse de una forma extraña. Generando una especie de atracción en el pobre Guzmán. Así, muy rápidamente, lo golpeó en la mano, lanzando el objeto arcano al suelo. Del mismo empezó a salir un vapor no identificado que empezó a avanzar, llenando la habitación. Guzmán parecía afectado por una fuerza misteriosa y comenzó a hablar en lenguas. Empezó a decir una serie de sonidos inconexos que no se corresponden con ninguna lengua que hayan escuchado los miembros del Puño de Plata. Guzmán cayó de rodillas, como dije, y les advirtió que algo sabía dónde estaba y que estaba viniendo. Los cimientos de la mansión empezaron a vibrar. De pequeños recovecos del techo, de lo que parecía una estancia completamente cuidada y limpia, se empieza a desprender un polvillo. Algo se está moviendo mucho más de lo que debería en la estructura. Y sus piernas muertas lo empiezan a sentir. Una especie de temblor. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de los miembros del Puño de Plata había sentido alguna vez? ¿No? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Son comunes estos, supongo, en la ciudad? ¿Suceden cada tanto? No en la ciudad. Hemos viajado. ¿Has viajado? ¿A dónde has viajado? ¿En una ronda? Cuéntame, ¿dónde sintieron temblor? A mí y a los que están escuchando. Nos damos primero. De donde viene Ana, los temblores no son originados por efectos naturales, sino por el hombre. Los mortales, quién sabe, quizás los seres inmortales también, por guerras, por matanzas. Así que sí. Conoce la temblores generados por la explosivos. Exactamente. No quizás de este estilo. Bien. ¿Matías? Matías creció en una pequeña ciudad costera que lindaba con el Océano Pacífico. Muchas veces la población era diezmada por grandes terremotos y muy mala infraestructura. Era una buena época para conseguir comida fácil. Bien. Yo sí también, Basili, no del Pacífico, sino del Mediterráneo, pero también han pasado por terremotos. ¿Conocen lo que es la vibración de la Tierra? Sí, las placas tectónicas. Bien.
Si bien esto se asemeja en muchos aspectos, quien más familiar lo considera es Ana, porque es mucho más parecido a la irregular vibración de un explosivo muy grande a no tanta distancia. Lo extraño es que no se escucha ni eso. La casa cruje. Abajo se escucharon los gritos. La estructura peligra, digamos, es tan fuerte como para que... No parece ser lo suficientemente fuerte para tener una estructura tan grande abajo. Pero las luces se empiezan a mover, las cosas se empiezan a golpear, las bocas se empiezan a caer. A simple vista no parece que se vaya a venir la casa abajo. Pero todo lo que no esté bien clavado a las paredes, se va a mover. Y dificulta considerablemente tratarse por él. El ventanal muestra el jardín frontal con la rotonda que describimos la otra vez. Hay muchos autos estacionados, autos antiguos, que son una maravilla de la época. Pero lentamente se empieza a ver cada vez menos por la ventana. Al principio pareciera que las luces se están poniendo como más opacas, como si algo estuviera comiéndoselas. Pero prestando un poco más atención revela que el vapor extraño que está siendo esparcido por este extraño huevo que se puso de color negro azabache, empieza a ocupar espacio en la habitación. Nos gusta cuando respira, pero el olor que desprende es peculiar. Como un olor, una mezcla entre alcohol, pasto, óxido. Había un escritorio en la habitación, ¿no? Uh-huh. Bien. Quiero sacar uno de los cajones y ponerlo boca abajo arriba del huevo, como para frenar un poco todo lo que está saliendo. Requiere una tirada. ¿Por qué? Moverse por la habitación está muy difícil. Ok. Mientras Matías hace eso, lo pueden actuar. Y si no, sigo describiendo qué sucede. ¿Tirada de qué? Perdón, sería destreza más atlética. Lo que sería. Sí. Una sola. Un éxito. Te trasladas de mover hasta el escritorio, llegas, no te tropezas, pero te toma una buena idea de tiempo. Okay. El vapor sigue saliendo. Los demás, ¿qué van a hacer? Por la ventana no podemos ver por el vapor que sale de acá adentro. O sea, se empieza a dificultar. Se empieza a tapar las luces. Claro. ¿Guzmán sigue tirado en el piso? Guzmán está consciente. Está extraño, está como volviendo en sí, como si algo le estuviera afectando la mente. O los sentidos. Sé que le pregunté antes, pero capaz ahora sí sé algo. ¿Le veo, le noto algo? ¿Dónde? Y los sentidos. ¿En la cara? ¿Qué quieres hacer? Quiero saber, porque se puso a hablar raro. Uh-huh. Sí. Y
de alguna manera está conectado con la piedra. Entonces quiero saber si esa conexión sigue ahí. Porque sabe que está viniendo lo que sea que esté viniendo. ¿Cómo querés saber eso? ¿Qué utilización querés hacer de tus capacidades? ¿Lo puedes pensar? Dale. Si Vasily ya sabe qué va a hacer. Vasily, ¿las ventanas se tallaron o están abiertas? ¿O están cerradas, digo? O abiertas. Porque va a buscar, digamos... Puedes abrir la ventana. Es un ventanal grande. Creo que habíamos dicho que era circular. Pero si no, me gusta que sea circular. Me parece igual. Queda mejor. Y en un claro error de continuidad, pues cambiar la forma de la ventana y la vas a poder abrir. Y siempre sea la otra ventana. Quizás. Bueno, amigo mío. Va a intentar abrir todas las ventanas que pueda para que el humo este se. Bien. Va a intentar ventilar. Sí. Para eso va a requerir moverse. Ok. Era agilidad 3 más atletismo. La cantidad de... Bien. ¿Cuántos dados tenés? Porque capaz que puedes tener también de pasar. No me voy a dar. No. Ok, haces eso. Si la reserva es suficientemente grande, ¿no? Bien. No tiene sentido. Genial. Abrís el ventanal y lentamente se empieza a ir. Por lo menos se comporta más o menos como si fuera una especie de humo. Es extraño. Visualmente parece más vapor, pero se comporta como, bueno, de forma más errática. Empieza a salir hacia afuera. Abrís y puedes ver mejor las luces que se tornan en estas formas de cruces al entornar los ojos. Inmediatamente hecho esto, me voy a volver a Guzmán, digamos. Bueno, cuando abrís, es muy difícil ver lo que está sucediendo afuera. Escuchas ruido de abajo, fuera del criterio. Porque hay ruido de vidrios rotos, pasos, gente hablando, gente gritando. Lo voy a hacer con el corriente del alma, porque quiero saber si está bajo la influencia de algún tipo de magia o... Bien, el corriente del alma requiere una... Sí. Ya que esta cosa, este huevo, supuestamente era algo místico, un beacon, tenía un faro. Una especie de, sí, daba una especie de señal. Un fallo, así que dos. Aumentan uno tu alma. Vamos a buscar. Cuidado en el alma. Creo que era un dado por éxito, ¿no? Sí, es inteligencia más auspex versus compostura y subterfugio. Dos éxitos. Ya lo hice. Un dato. Estado emocional, resonancia en su sangre. Si está bajo la influencia de magia. Si ve alguna especie sí. De. No parece estar él en este momento bajo la influencia, pero sí lo tuvo. Hasta hace no tanto, estuvo en algún momento. No tiene tanta data, pero parece que sí. No estaba con la influencia de nada, pero asunto que estuvo de forma de influencia de ese objeto está ahí. De ese objeto, lo sé. Pero ya no. En este momento no, aparece. Ok. Pero hay algo que comparten con lo que exuda ese objeto también. Ok. Básicamente vos mirás con verlo invisible y te concentras en él y asociás. Sí. Está como recuperándose. Parece que en este momento no está bajo el efecto de ningún tipo de hechicería ni nada. Ok. Me lo voy a acercar como pueda y como que le voy a dar un frente en la cara. Y le voy a. No lo voy a tocar. Y le voy a decir.
¿Estás escuchando algo más? ¿Sabes algo más? No, ¿qué está pasando? ¿Por qué se mueve todo? ¿Recordar algo, Guzmán? ¿Qué puedo recordar? Tengo que mirar algo. Tirarlo por la ventana, qué sé yo. ¿De qué sacarlo? El temblor es cada vez más fuerte. Así digo que está al lado de la ventana. A ver. Perspicacia más astucia. Tirando por la ventana. Si tenés un peso más abajo. Es como así. Soltándole cosas. Tendrás que. Pero con propósito. No creemos que esté bien este chino. Y, pero me dijiste si tengo que posmar. Tienes algo que chico dando. Pero. ¿Qué hacemos con eso que está tirado? Tocarlo, no, y llevarlo tampoco, ¿no? ¿Y? Lo agarramos con otra cosa. El problema es que estamos mirando una especie de señal. Y ya lo hice. O cuatro veces. Sí, pero. Cuatro éxitos, sí, voy a tener que dar más información. Hay de autos abajo. Escuchamos un griterío. Parece que se abre la puerta. Escuchamos que se abre el portón principal. Un par de personas salen corriendo. No llega a ver cuánto porque algo te hace mirar para el otro lado. Al principio de la hilera de autos, ves como cuatro éxitos. Sí. Ves como el último de todos, eran cinco o seis autos. El último de todos. Es aplastado. La chapa se dobla, el metal y fuera cartón mojado. Pasa lento. Los que estuvieron en el círculo industrial, en el corral industrial alguna vez, saben lo que es una prensa. Fue muy rudimentaria en ese momento, pero ya se utilizaba. El automóvil en 2 segundos, 3 segundos, 4, ponele. Se rompe el cristal. Metal. Me doy vuelta con cara de no tener ni más mini meta que está pasando. Yo, está pasando afuera. Un auto acaba de ser aplastado de la nada. Estén atentos. Atentos aquí. Algo que está fuera de mí, y lo agarro a Matías así. ¿Ves? ¿Pero qué hizo eso? Nada. ¿Cómo que nada? Vos, fijate si ves algo, vení. No, voy corriendo. Tira destreza, Matías. Yo no, más o menos cerca. Claro. Matías te recuerda el escritorio que estaba en la ventana. Sí. Y atletismo. Tampoco. Ya hicimos su tirada para moverse. Topo. No te tropieces con la piedra. Me sorprende que Luca tenga más que andar en algo. Y por algo lo eligió. No, a ver. Es uno con colmillitos, pero el otro es normal. ¿Pero? El otro es normal. El otro es normal y no tiene estrella ni nada. O sea, dos. Dos éxitos. Dos éxitos. ¿Y no se diferencia esto? ¿No? O sea, que salió de estrella el rojo en el lado de hambre o en el lado. Salió colmillo en el lado de hambre y en el otro lado de hambre salió uno normal. Entonces, tiene que ser la estrella. Ok, ok. Y bueno, dos estrellas y uno tiene el lado de hambre que lo ya. Como puede, se acerca al borde de la ventana y mira para afuera. Y miren ustedes, porque la ventana es bastante grande. Y ven al mismo tiempo como el segundo auto empieza. Lentamente, la bollada. Parece algo muy pesado. Mucho peso esté subiendo de encima. Pero en el segundo, como para afuera. No, que no es algo que está viniendo. Está viniendo para... hacia acá. Ah, ahí va. No sé qué. Hablaban de esto, pero no sé qué estaba viniendo. Sí, medio penumbra. Bien, no se me ocurre cómo frenar esa cosa, lo único que se me ocurre es derretirla y creo que va a ser peor. Ya que tenemos una en el estuche, propongo, llevamos el estuche, nos vamos con una para ver qué es, y nos vamos.
con este. Y lo ponía a los más ciegos. ¿No lo puede cargar? ¿Qué? No, no. No, no lo saques. No lo toco. ¿Puedo poder caminar? Sí. Bueno, caminar. ¿Qué quieres hacerle algo a mi casa? No le quiero hacer algo a tu casa. Pero eso tiene que ser a mi casa. A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Tenemos que irnos? ¿O somos boletas todo? ¿A dónde tenemos? ¡A cualquier otro lado! ¿Y mis invitados? Están lloviendo probablemente. Guzmán va a intentar acercarse a la ventana. ¿Qué? ¡Dale, dale! Te asoma. Ella es su casa. Y escucha el griterío. ¿Qué está pasando? No, 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 esto no puede ser. Y empieza a reír. Bueno, se ve mucho más gracia que usted. Vamos, salió 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Re bien. Bueno, he tenido dos. Con la partícula esa. Usaba mi abuela. No obligaba a usar todo. Y al entrar el piso de ese camino. Ahora, el ¿qué? También. Un 2x1. ¿Qué? Bueno, van a seguirlo. Van a intentar seguirlo. Van a utilizar otra salida, como por ejemplo la ventana. Al todo sigue temblando todo. Y una vez que decidan qué van a hacer, cuál va a ser su próxima acción, vamos a ver qué pasa. Saltar por la ventana implicaría acercarse a la cosa que está... Sí. No, voy a decir a Guzmán. El tema es que están los autos. Pero salimos... ¿Cómo hay? Ven tu auto que está estacionado en la entrada. No era la entrada aplastada, seguro que no. Sí, vamos por la escalera. Sí. Sí. Estás tiradas. Y no se ve nada. Cuidado. Expresa. Y las máscaras eran para ver cosas que no se podían ver a simple vista. Y las máscaras eran para ver cosas que no se podían ver a simple vista, Ana. ¿Destreza más qué? Atletismo. A ver que me queda. No importa, vos tiras tranquilo. Ya solamente necesito dos. Uno, dos, seis. Son cuatro dados, pero uno es que se puede patear. No, sí. Yo no he chance de saque cuatro veces. No sé cómo le digo. No sé cómo la primera, güey. Yo también estoy pobre de esos dos. Y vale la verdad. Yo esperaba cero, güey. Para un amigo, igual. Vas avanzando como podés. El paso no es muy seguro. Cuatro. Bien. De cuatro, no, cuatro. Eso fue lo que también tenemos. Empiezan a salir de la habitación. Perfectamente, Basili. Los demás, un poco peor. Ana quedó, pero Matías. Matías está trabajando. O sea, por ya entrar de la puerta y te agarras el ceplón. Abajo se escucha más griterío, más ruido de vidrios rotos. Ven las ropas ricas de Guzmán doblar hacia abajo por la escalera. Escucha su voz, dar unas indicaciones. Más pasos, más ruido de gente. Cuando los primeros empiezan a bajar la escalera, son ustedes dos. Ven a Guzmán bastante... afectado, nervioso, estresado. Ladrando unas órdenes a un grupo de hombres, cara, de pocos amigos. Más atrás se ve un enorme salón con muchas cosas rotas. Vasijas, hay una mesa que parece estar caída con su mantel y su platería en el suelo. Hay un par de personas agarradas, asustadas. Más allá, aún
una enorme puerta abierta. Estos tipos con cara de malosos ascienden a Guzmán y van hacia la puerta. Con paso seguro. Algunos de ellos empiezan a sacar una especie de porras, algunos cuchillos y alguno que otro pistolas. Y empiezan a avanzar hacia la puerta. Guzmán lo ve y se encoge. La única salida es pared o la línea. ¿La única salida en ese puerta? No, usted rama una plaza. Bien. Okay. Pero vas avanzando en vez de retroceder. Sí. Vas. Tilly va a intentar traer el auto hasta acá. Vas a salir. Pero por la puerta de atrás. Venga, ¿qué tan lejos quedó el auto? El auto está enfrente de la casa. Atrás de lo que eso que viene. Y este teléfono no tiene, no sé, un stand, por ejemplo, con mediante de así, tipo. Chicos, tengo mis brazos para todos. De un lado, si yo último amo uno en cada hombro. En mi pan de mesa de puerta adentro, se habla de pedir caballos. El jugador le pide al DM algo. Quiero de una partida que se llama caballo y yo te pide los caballos porque también tiene que ser. Real. Una buena águila, también se ha estado. Una buena águila. No van a echar lejos, no morbo, pero no van a echar lejos. Solo cosas buenas las reglas. Claro que sí. La única persona acá que podría pedirle algo a un pájaro, sé yo. Tanto nos burlamos de Basilio. Al final. Mira. Bueno, no hay un establo. No me considero en el top 2 para dar caballo, pero. Si salimos la boca atrás. Sí. Te va a dar una especie de hacer una vuelta y tratar de llegar al automóvil, al auto. Bueno, de ahí a que te puedes encontrar, ¿no sabes? Diría que lo tengo que seguir al. Y Vasily le va a hacer señas de que. Ah, bueno, está en auto. Y. ¿Es de estar cerca o lo veo? Y momentos después. Es una acción bastante. O sea, tengo Cats Grace, Rapid Reflex y Blink. Tienes que usar todo el así. Sí, o sea, con una buena idea de atletismo lo cubrís. Pues más todo de celeridad. Ok, genial. De vuelta, ¿cuánto te va a tener? 9 no, de agilidad que son. No tienes. De celerity que son 3. No tienes. Yo también quería, chicos, ¿sí? Y después con mi rápido de Brasil. No, cuando ya se sobra la dificultad demasiado atrás. Ahora con tiempo. Está bien. Pasé una bala de afuera. Corriendo, chango. ¿Qué dice? ¿Me quedo, no? Sí. ¿Qué vas a hacer? Los tipos de van a hacer afuera, Guzmán te mira diciendo, ¿qué pasa? Lo tenemos ahí nomás, entonces, a Guzmán. Sí. Ok. Y Matías está llegando. Me voy a quedar ahí porque estoy esperando que llegue Matías. Mi segunda intención va a ser irme. Pero lo voy a mirar a Guzmán y le voy a decir... ¿Vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá? Es mi dominio, ¿qué voy a hacer? ¿Estás viendo siquiera lo que está pasando? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero si yo abandono mi dominio, ¿por qué? ¿Peor? Mira, Guzmán, yo sé que hablaste y que dijiste que tenían las mejores intenciones y que nada para ocultar había. Si hay algo más que estés recordando en este momento que pueda ayudar a afrontar la situación, creo que lo tenés que decir. ¿Qué? ¿Un juego? ¿Qué? Sí, ya sé, ¿qué? ¿Qué hicimos? ¿Lo dejamos arriba? Sí, está arriba. ¿Y sigue largando eso? Sí. No tenemos ni idea de lo que puede hacer eso. Hay una idea. ¿Qué está haciendo eso?
está llamando a lo que sea que está viniendo. ¿Y por qué no se muestra esa de poder? Vos no lo puedes tocar y creo que no lo puede tocar nadie, porque vos te lo quisiste tragar. ¿Cómo lo quisiste tragar? Mira, vos no recordás exactamente todo lo que pasó. Sí, me pegaron y la pesaron, le dije que me dieron un huevo, de repente le pegó la mano. ¿Y qué pasó después de que te pegó la mano? ¿Qué pasó? Nada, escuchamos ruido, temblor, me fui corriendo. No, te pusiste a hablar, Guzmán, como loco te pusiste a hablar. ¿De qué me puse a hablar? Se escucha otro crujido afuera. Los tipos están ya prácticamente saliendo de la casa. Guzmán, muy confundido, empieza a encargarse hacia la escalera de vuelta. Y ahí se lo cruzaron, tío. ¡Quieres agarrar el huevo! Te grito. Lo voy a... No tengo mucha... fuerza. Pero sí tengo la posición ventajosa. Le voy a frenar una patada en el pecho. ¡No! ¡Me caigo de Es fuerza más... Siempre sí, no sé si te. No, nada. Pero por supuesto podés enardecer para aumentar. Lo tenía algún podercito. Ustedes estaban en potencia de sangre de oro, ¿no? Creo que había dicho que sí. Vamos a buscarlo, potencia de sangre de oro. Y es que sería más fácil tener una patada que dominarlo en este momento. Estaba muy sacado. Y sí, no. Voz política. Mira, un macho te explico por qué política. Te vamos a los tiempos de la política. Voy a hacer el agradecimiento a ver si puedo. Aumentar. Oh, aumentar o aumentar igual. No subo, hombre. ¿Cuántos dos eran? Dos. O cuatro. No, aumentas dos. Dos. Sí, dos éxitos. Bien. Uno. Se sorprende y se come un portero en el pecho. Que no es suficiente como para tirarlo jugando por la cadera, pero lo prende en seco y lo hace bajar para el calor y se agarra de pasar. ¿Qué pasa? De acá nos vamos. Punto. ¿A dónde nos vamos? Mira, ¿te quieres morir? ¡No! Entonces, no llegamos de acá. Punto. Bueno, déjame, me dejas hacer mis cosas por lo menos. No hay tiempo para nada. Bueno, ¿a dónde vamos? Se escucha un chirrido. Tengo una sensación muy extraña lo que invade. Parece como si estuvieran arañando un pizarrón. ¿Arriba? No. Arriba había un pizarrón. Y afuera. ¿Fuera? Ay, ¿qué es posible? Un sonido que una sensación rara en los dientes. Justo en los colmillos. De la puerta de afuera empieza a entrar un viento. Muy fuerte. Que mantiene la puerta abierta. Después que están saliendo, se empiezan a cubrir las caras con las manos para evitar que sus sombreros o sus boinas se vayan volando. Que sus ojos no reciban una basura que les impida ver. Claro. Oh, la salida de atrás. Vamos para allá. Van a ir los tres. Sí, el sordo de Guzmán, en serio. Bien. Vasily sale con toda. Salís hacia atrás. La noche está fría. Pero fría, fría. ¿No sentías eso desde... no sé, ¿no? Hace frío. La ciudad nunca realmente hace frío. Hay muy poco tiempo del año que hace frío. No sé. De ninguna manera. Cala, pues.
sentís ese frío extraño, pero te das cuenta, ¿sí? no te genera nada. Te das cuenta del frío que hace. Y es extraño, y salís, girás sobre la esquina de zapoteando la casa. Y ahí lo sentís. Ese chirrido terrible. Sentís como del otro lado voces que se quejan. El chirrido parecen dos navajas que se clavan en tus disparos. Y vas a tener que hacer una tirada de fuerza de voluntad. ¿Cómo era eso? Lo que tengas de fuerza de voluntad no marca. Sí, 6. Tirante. Hey, 4-4. 4 éxitos. 4 éxitos es. Te molesta. Te empezaba a tapar los oídos, te empezaba a avanzar. Cuando lográs llegar al otro lado de la casa, empezás a sentir el viento. El viento helado. Se siente como agujas que se te clavan en el cuerpo. Durísimo el bicho. El grupo de guardias del humano está fuera, lo ves. Como parapetando en un costado, pero lo ves saliendo de la casa tapándose la cara. Y un viento muy fuerte, el que también está sintiendo, le frena el avance. No ves ninguno de los autos que se siga aplastando. Hay 3 que ya han sido aplastados. Algo levanta a uno de estos guardias. Es muy difícil de describir la escena sin decirte lo parte por la mitad. Hace un ruido seco, extraño, cuando su espina se parte en dos. Los otros empiezan a gritar, a disparar, a tratar de abalanzarse sobre algo que no pueden ver. Este bicho no le voy a pelear. claro, o sea, busco traer el auto hacia acá, o sea, está de gallina para hacer arpía. Y las arpías, no sé si qué pelear. Me parece que esta hay que ser una arpía inteligente. Sí, ¿verdad? Sí. Mitad persona, mitad gallina, sí. Arpías mitad látigo, mitad basta. Lázaro. ¿Qué cosa, serio? ¿Qué va a hacer? ¿Los demás empiezan a correr hacia afuera? Claro. Sí. El frío. Escuchan el griterío afuera y dicen: ¡gente! Conseguí de otra. Sí, pero ¿qué? ¿Con qué se están enfrentando? ¿Tenemos que saber? No tenemos idea. Bueno, pero no deberíamos verlo. No se puede, no sea que ese es invisible. ¿Qué quieres ver? Desde arriba, ven cómo de la casa empieza a salir vapor de las aberturas. O humo. Este humo con olor a pasto, alcohol. Sí, No. Maleta. Despertate. Sí. Salida de emergencia. Tenés que tener una. Sí, no, no. Lo llevó hacia donde. Por donde entrar. Están en la puerta de la salida. Bien. Para que salió él. Claro. Tenemos que irnos de esta manzana, de este barrio, de esta parte. ¿Podemos salir por saltando la reja atrás? Pero va a salir por buscar el auto. Y lo encontramos en la puerta. Luego queda esperando acá. Si no sabes que estamos acá.
Ya encontré lo que voy a hacer. Voy a usar un sin payes. Con una acción de ventaja en este momento, pero que tengo acá. Sí. Un sin payes para pasar invisible. Y no pelearle a este bicho. Bien. Un control en el atrecimiento. Y no tengo que ni emitir los abrumadores, que no, creo que no lo hago. Y sonidos fuertes. Bien. Y ah, bien. No veo, pero aparentemente la chequeo. Porque tengo entendido que para que tirar para detectarte. Pero como quiero detectarte, no. Sentir invisible. Detectarte uno. Puede detectar el vampiro oculto. Sí, sentirlo invisible. Automáticamente. Sí. Pensé que había que tirar. Me parece que se tira igual. Sí, o sea, para sentir. Exacto. Si hay que intentar detectarlo, podés. Claro. Porque el otro es como que está invisible y está escondido. Sí. Pero quieto. Que al pasaje te permite pasar. Sí. Sí, probablemente haya que tirar. Vamos a chequearlo. Porque está bueno saberlo. Pueden encontrar bastos que usen ofuscación o aspex, hasta hechizos y rituales con sentido invisible, pero sí creo que hay que tirar. Vamos a buscar. Siempre que haya algo sobrenatural escondido. Según las reglas generales de ofuscación, que se les puede. No, ofuscación, Miguel. Lo invisible puede. Los observadores pueden ver a Martín, pero sus mentes eligen ignorarlo. Acá lo dice. Le puse el cajón encima, me hizo todo. Acá está. Cosas de Ancin se usa. Tiran. Wits of the Storm y Aspects contra Wits y Aspects. Ok. Yo tiro. Ah, no, ya está. No sé si este tipo se lo hacemos comer un perro. Vamos a aspirar más por ahí. Se puede un perro cerca. Ya está. Es 4 de 0. ¿Cuatro de estos? Sí, papá. Y no hay más un piso. Aunque no hubo. No, no, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno. Gusto de hacerte, pibe. Bueno, pero. Me voy a estar todo. Sacrificio, no sé. Sacrificio considera. Shit. Y no sabía todo. Sí, pero no es general, básicamente. No, no, sacrificio. Sí, sí. Hay que leer más. Para usar más poderes. La otra es que gastes voluntad y. Pero no sé si tenés tres dados. Hasta que yo no recuerdo que son las 80. ¿Tenías tres dados? ¿Cuántos me dan en total? Sacaste cuatro. Tenía siete. Sí que sí. Tenés tres, pero tenés que sacar tres. He sacado tres éxitos. Sí, pero me faltaba uno porque uno era el... El de Amber. De Amber. Claro. Así que estoy dando un chef. Amber, que hagas un enardecimiento. No, pero es al principio de Amber. Sí, súper enardecimiento. No sé, sumoné aquí algo por el chile. Se te pone el pelo amarillo. Y boca las palomas. Palomas, venga la mía. El hombre de palomas es... La dos. ¿Qué animalismo para llamar a una paloma y ponerle la piedra? La verdad que me preocupa mucho el bicho que está partiendo gente en dos. Sí, sí, pero capaz que pero si la paloma se come la piedra en vez de un perro. De si puedes llamar, si puede llamar un perro, también sirve. ¿Qué está haciendo? No sé, está haciendo ruido para asustar. Está funcionando. Sí. En las caras que hacen, sí. Eso fue un triste. Pero tiene sobrevivir Ana, así que. Quedó inconsciente, revivió después de 10 años. Claro, porque vos tenés que tratar. Esto va a ser un otro, ven y venir. Firmado. Firmado de invisible. La sabes que te. Ofetada que me veo, ¿eh? Vamos a hacer una tirada de resistencia directamente. Ok. Tenés cosas. La tenés más atletismo, mira. Okay. Otra inspiración. Mismo otro.
Resistencia sería en inglés. Resistance. Está. Está. Bueno, tengo bueno. ¿Y no tenés como algo para ser fuerte y absorber el golpe? Fortaleza. Y todavía estamos destacando. Claro, o sea, todavía no me comí el golpe. Digamos, todavía no sé qué va a pasar entre todavía. Y va fortaleza, te da más vida, te da más HP máxima y te permite absorber algunas cosas, pero. Sí. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 éxitos. Sí. Bien. Entonces son 1, 2, 9, 6 y nada, pues veo que. Yo he hecho bien, no significa nada. Con 4, son 6 años normales. What the fuck? ¿Cómo tenés? 7, la mitad. Porque son 3. Son daños normales, son daños superficiales. Algo de un impacto, como si fuera algo que te chocó con un auto. Sí. Pero con una fuerza, salgo lanzado. Lanzado. Te la chocas espalda primero contra la reja del borde, del costado. Sentí casi como se abolla. Y cae contra el suelo. Sí. Lo que sentiste cuando te golpeó, lo sentiste todo en el costado, se sintió también muy frío. Ok. Como si le han pegado un bloque de hielo. Okay. Y irradia un tipo de frío. ¿Qué tan lejos quedé del lugar de los volante? Como 6, 7 metros. ¿Y el auto? Porque no pararon. ¿Y el auto? ¿Tampoco? Muy buena de distancia de nosotros. Y le lleva a dos turnos de movimiento, mamá. Creo que tenía 800 dados, fue todo lo que dio. Sí, pero o sea, está equivalente ahora de dos turnos de movimiento más o menos. Ok, o sea, sí, está en el otro punto de la casa. Está el del lado de enfrente, claro. Intento pasar. Es Nicky, no funcionó. Okay. Ustedes, ¿qué pasa? ¿Escuchan? Oye, ya en algo, o sea, es ruido, algo golpea, otra cosa muy fuerte. ¿Y cómo te voy a saltar la red? Vamos a dar la vuelta por acá, sería imperio. ¿Van a intentar salir? Sí. Bien. Sí, me da mucho caso. El primer piso de la casa sigue sudando con esta extraña sustancia. Gaseosa. El primero en llegar a la reja, imagino que Guma. Sí. Lo siguen y empiezan a intentar pegarse. Más o menos. Puede, se sienta arriba y le extiende la mano a alguno de ustedes. Ok. Yo le ayudo a nada. Soy yo, que son más bien que. Eso es. ¿Quién sube? Pero yo, porque me quiero poner con los ojos en blanco y sube esta primera. Vos mantener a la mano, te ayuda a subir. Te dice que frenes para que te lo ayude a Matías. Al tocarlo, nada. No pasó nada. No pasó nada. Ok, bueno, esperamos a Matías. El frío que sienten empieza a ser mayor. Sienten como. La temperatura empieza a bajar casi a ritmo de un grado por segundo. Ya hacía frío. Pero ahora. Mucho frío. Si tuvieran aliento, quizá lo notarían en la mente. Lo miro Matías. ¿Y si no estaban petrificados? ¿Y si estaban congelados? Es posible bajo situaciones extremas, y creo que estamos en una situación extrema. Es una buena teoría. Podríamos probarlo pues, con el otro. Así. Te empezás a recuperar más o menos. Ah, un dolor
Te ves en el costado, tenés como un moretón. ¡Oh! Conocido. ¿Qué? ¿Alguna vez te has chocado un auto? Así que imagino que un tipo que lo habrá chocado un auto con una otra oportunidad. Pues muy similar. Y ya te levantás como listo para cubrirte. Te salte, me viene otra tunda. Nunca llega a la segunda tunda. Toma un segundo y ves que no hay un tipo que estaba en la puerta. No tiene nada. Quedas como un papi al piso, el otro se ha ido corriendo. ¿Ustedes no tienen... ¿alguno tiene sentido y verlo en visible privado? ¿Los dos? Sí, los dos salimos. Bien. No estás diciendo nada. Estaba hablando con Basilio. Ajá. Quería saber. Yo no tengo sentido. Sense de Beast, pero y no sé si o sea, técnicamente no puedo ver. ¿Cómo funciona? Sí, eso estaba diciendo justo. Bueno, me interesa. No lo hemos utilizado, me interesa todo lo que sea. Dice, los vampiros pueden sentir en la mente presente en mortales, vampiros o otros seres sobrenaturales adquiriendo una idea de su naturaleza, ansia o hostilidad. Bien. No dice ningún lugar si lo tengo que sí o sí ver, digamos. No. Lo sentí, sí, lo ya sentí. Dice, bueno, que tenga un crítico concede al usuario información sobre el tipo exacto de criatura. Sí, si saca un crítico, le dice, esto es esto. Esto sería bueno. Bueno, sí, voy a hacer un phishing. Sí. Dice, resolución más animalismo contra compostura más subterfugio. Compostura y subterfugio. ¿Qué subterfugio tiene esta porquería? Animalismo. Dijimos con postura y subterfugio. Sí. Pero capaz que descubras algo. Dios, esa cantidad de dados monstruosa. No. ¿Quieres que me aguanta? Mira qué. Y veo que capaz que. ¿Estos son dos? Tres. Tres. Le quedan tres. Tres es bueno. Y vamos a quedar un puntín. ¿Cuánto tenés? Siete. Seis. ¿Y ya gastaste uno? Sí, pero la anterior, okay. Tres, sí. ¡Ay! ¡Bien! Pero me falta, o sea, tengo finalmente... Sí, no, pero nosotros solo con la estrella. Pero sí. 6 de 6. Eso no es un crítico. No. Pero bueno, 0 es un montón. Casi, casi. No importa, re bien. Bueno. ¿Cuántos éxitos sacaste? 6. 6. Pero sos el crítico. ¿Qué te tengo que dar? A ver, joder. ¿Te querés pelear? Vamos a buscar lo mismo, el Sautex Animalismo. Debería sentir la bestia. Diferencia de 2. Sí. Sí, bueno, lo que más sirvió era... Pero no te dice... Pues como que la, dice, habla de la naturaleza. Claro, dice que la naturaleza es bien. Si es crítico, dice exactamente qué. Perfecto. Bien, esto... En algún momento fue un hombre lobo. ¡Guau! Wow. Es rara la sensación que te da. Había visto hombre lobo, sí. Esto es, se siente similar, como si en algún momento hubiera así. Pero esto no es un hombre, sea lo que sea. Es un yeti. ¿Quién es el yeti? El abominable hombre de las nieves. María Antonieta de las Nieves. Como la chelibri.
Hoy tuve todo el día, me decías al chavo, así que estoy muy contento. Bien. Vasily, te das cuenta de esto, pero la criatura dice, no, where to be found. Ok. Entonces, sigo camino hacia el auto. Bien. Empezaba a dejar de... Sí, aparte, salto con catchphrase, aparte que me da la... Bien. Sí, o sea, puedes ganar suficiente tiempo como para hacer esto directamente. O sea, de otro lado. O sea... Tienen el medio invisible. Los tres, de hecho. Bien. Parece una especie de simio. Pero la cabeza no es de simio. Shit. Como una especie de reptil, pero tiene pelos también. Es muy extraño, es muy raro. Porque exuda como una especie de líquido aceitoso que chorrea en el suelo. Pero lo que chorrea por el suelo es tan posible de ver para el ojo normal como la criatura misma. Tiene como rasgos parecidos al de un... como un castor. Como esa cosa con unos dientes incisivos muy marcados, pero la mandíbula parece ser de un reptil. El cuerpo es como ancho. Mucho más ancho de lo que tendría sentido que una criatura fuera. Camina en cuatro patas, pero eso no disminuye cuánto se eleva desde el suelo. Casi 2.5 metros. Es un monstruo que desafía toda lógica. La criatura dobla en la esquina de la casa mientras este humo extraño empieza a bajar y acercarse a ella. No emite ningún sonido. Y notan algo. No parece tener ojos. En su lugar, unas esferas de un color lechoso, como si fuera ciego. Y se mueve con una precisión que su ceguera no acompaña. Dobla la esquina de la casa. Y los ve. Los ve. ¿Cómo saberlo? Pero empieza a dirigirse a ustedes. Y es un buen momento para que vayamos a la pausa. Nos tomamos un ratito, nos refrescamos, recargamos nuestras bebidas y continuamos con más del Jardín de los Presentes aquí, en la taberna de la gente. Tengan paciencia un ratito y ahí volvemos. Thank you.
Bienvenido de vuelta. Vamos a continuar con esta crónica. Te va a mirar la cara que arde de los presentes. ¿Qué hace reírte? Colerme. No estamos haciendo nada. Nuestro protagonista de esta faceta de nuestra historia se está enfrentando a una criatura que desafía toda lógica, como dijimos. Parte reptil, quizás parte castor, muy grande, se dirige hacia Matías, Ana y Guzmán, que intentan abandonar el predio. ¿Qué van a hacer? Esta cosa viene hacia ustedes. Lo necesitamos vivo, Guzmán, ¿no? ¿Corramos? No sé. Voy a correr. ¿Cómo es la zona en la que estamos? Frenar los dados, bien. Esto es más específico. O sea, estamos en un terreno baldío, estamos en un... No, estamos en una zona residencial, saliendo de un... O sea, quieren trepar una reja que da a una calle... ¿Tipo callejón? No, una calle. Calle. Bien, grande. Ok. Viene calle de zona residencial. En ese momento, y se guma. Ok. Me gustaría ver si hay alguna especie de... Sé que son casas residenciales, va a ser medio complicado, pero algún lugar más angosto por el cual podamos escabullirnos y que este bicho que es más grande no, tal vez no pueda meterse. Me explico, tipo un pasillo. Volver acá. Opción más. No es una opción. Porque ahora está el bicho entre la casa y nosotros. Sí, más o menos, está algo. Si te corren hacia el otro lado. Sí. O sea, en cuán velozmente se mueve. No fuimos. No quieren nada revisar todo. Bueno, no tienes mucho tiempo para actuar. O sea, que bueno. Deberías decidirlo a la brevedad. Y si no. Correr, señala la avenida donde dejamos estacionado el auto y vamos para ese lado. Va a salir hacia afuera, bajar de la reja. Sí. Sé que de tres estaba más atletismo. Los tres tiramos, ¿te parece? Bien, saltó todo. No veo. Los dos que podía sacar, los sacamos. No, porque después de temblar, era fácil. Uy, qué mal eso, más. Dios. Bueno, bajan los tres más o menos. Saqué dos sobre dos. Dos sobre dos. Un entero. La criatura. ¿Alguien le va a mirar por sobre su hombro o van a seguir así? Yo sí. Ni Guzmán ni Ana van a mirar hacia atrás. Justo los dos que sabemos que están en el futuro. La criatura se levanta las dos patas delanteras y empieza a tomar una dimensión que no tenía. Primer momento. Se vuelve aún más impresionante. El humo que sale de la parte de arriba empieza a acercar a la cabeza de la criatura que empieza a buscar en su ceguera como si esto fuera una línea de vida. Vuelve a generar ese chirrido extraño y horrible que lo hace paralizar las piernas. Y todos van a tener que tirar fuerza. La dificultad es... Ya llegó. Tres. Dabas.
Ahí te hago más. Goma la pasta. ¿Tú también? Bien. Cuatro. Okay. Bien. Tocamos la anterior. Bien, sale. Goma la pasta también. Para. Creo que no solo dos. Dos éxitos. Yes, sir. 9 dados, 2 veces. 7 dados. 7. Ah, yes. Ese es la ronda. No. El chirrido. Ah, le hace agarrarse la cabeza. Y la criatura sigue mirando hacia arriba, buscando algo. Ah, puedo. Esto es tarde, acabo de acordar. ¿Puedo usar mente imperturbable? ¿Puede servir para algo? Sí. Puedo usar mente que sumas tu fortaleza. Tu fortaleza. Tira. Suma tu fortaleza. Es una 3 en eso. ¿3? O sacaste 1. Saqué 2. Ah, sacaste 2. 3. Bien. Hace que el ruido es terrible, es horrendo, pero no parece afectarlo de una forma definitiva. ¿Qué van a hacer? ¿Van a correr calle abajo, calle arriba? ¿Saben en qué dirección es más cerca de donde dejaron el auto? Realmente. Cierto, hace años que estamos en esta ciudad. Sí, pegamos cuando sí, no. Claro, puede decir que sí. Bien. Voy a tomar una de las dos. Bueno, la pregunta la tengo más clara. Ah. ¿Hacia dónde van a seguir la orientación de la calle o en contra? Sí, odio estas preguntas de sí o no. A ver, 1, 2. ¡Abre la puerta número 2! Te cae un hacha en la cara. A ver, es una agenda. Claro. ¿A favor de la mano de la calle? ¿O con el auto de frente? ¿O...? O sea, básicamente, ¿para qué lado de la calle? La calle tiene una dirección. Autobahn, de un lado del otro. Ahí está la pregunta. ¿Hay una inclinación en la calle o está horizontal? Hay una inclinación y la inclinación, los autos la suben. Voy a subir. Se van a subir a favor de los autos. Claro. O sea, si suben, van a favor de los autos. Si bajan, van contra el auto. Van a trabajar de la vida. Sí. No, la otra de mi lado. Los demás. Sí. Pero lo pasé también para el bicho. El bicho está pensando avanzar hacia ustedes, con paso seguro. No es tan rápido, por lo menos a priori. Pero como dice, yo he puesto un auto. Y está aumentando la velocidad, o sea, la reja seguro se llama. Voy a subir. Sigo a la chica de los tacos. Voy a subir. Yep. No importa, son tacos. Empiezan a avanzar hacia la parte de arriba. O sea, hacia la parte más elevada. Sí. La criatura empieza a avanzar. Parece ser más lenta que ustedes. Y se halla a la puerta, la reja. Ok. Prácticamente tumbándola. Empiezan a correr, imagino. Destreza más atletismo a los tres. ¡Oh, Dios! ¡Va! No existe. ¡Bien! ¡3! No es nada, porque... Sí. Porque no hay un crítico de... Ya aprendí. A lo lejos se ven las luces de Nord. Para tener que intentar outranear a la criatura una vez más. Ay,
¿No hay un tacho de basura o algo por el estilo que podamos tirar para acá? Claro. Veo que la tirada de este atletismo cubre cualquier tipo de utilización del terreno que vos pases. Igual medio que, digamos, a través de la reja, aplata auto y encima está más poderoso. Ay, fuck. Ojo, esto sí es un crítico bestial. Sí. No saben. Bueno, eso es bueno. No sé qué, o sea, sí, no sé. Estoy escapando. No sé. ¿Cuánto era? Tres, pero bueno, ¿Tres? Sacó colmillito y estrellita. ¿Qué digo? Sí, sacó un crítico bestial y un. Sacó cinco éxitos. Sí. Bien. ¿Vos, Matías? Un solo éxito. Un solo éxito, estás mirando dos dados. No querés hacer. No entiendo cómo tiene tan poca. Porque tiene un politosa. Claro, tiene también tu carisma, inteligencia. Compostura. Pero en consecuencia, sí. Voy a pasar. ¿Pintado? Subo uno de hambre. Aumenta uno tu hambre. ¡Pis! La garra de la bestia. Nah. Y sabes que no es tan sencillo para la gente de tu clan obtener sustento. Para que se está empezando a arriesgar, la noche se está empezando a hacer larga. ¿Cómo sacaste? Nada. Sigue siendo un éxito. O sea, que tiraste los dados más y sacaste. Ajá. Terrible. Bueno, está alcanzando esta criatura. Parece que Matías se tropieza. No, bueno. El monstruo sigue mirando como hacia arriba, como buscando algo, como si los detectara de una forma completamente distinta a la que utilizan los animales. Se empieza a acercar y cuando mirás por encima de tu hombro, don Matías, ves, primero sentís el frío. Ese frío que prácticamente... Si hubiera más humedad alrededor de esta criatura, la congelaría. Lo empezás a sentir y cuando mirás por sobre tu hombro, lo ves muy cerca. Esa especie de aceite extraño que exuda, casi lo puedes tocar. Y se empieza a acercar hacia vos. Se empiezan a abrir esas mandíbulas extrañas que parece que se desprenden a los costados para generar una apertura mayor. Como cierta serpiente. La criatura arremete contra Matías. Levanta tus dos extremidades superiores o delantera, depende cómo veamos a la criatura. Y tiene como una especie de molones extraños y los va a descargar sobre el cuerpo del azote. Cuando el movimiento comienza a generarse, por un segundo todo se pone rojo. Cuando volvés a abrir los ojos, Matías, la criatura tiene los brazos levantados todavía sobre vos. Pero está viendo a Guzmán. Está sosteniendo en su mano una especie de amuleto y mostrándoselo a la criatura. Está avanzando hacia ella. Parece estar protegiendo a Matías. Pero no lo está protegiendo. O sea, sí, pero el efecto es diferente. Parece estar llamando la atención de la criatura. Que empieza a avanzar en la dirección de Guzmán. Casi haciéndose el mismo humo que salía del huevo. Del primer piso de la casa.
y empieza a avanzar sobre él, envolviéndole. La seguridad de la cara de Guzmán se transforma. Parece que empieza a caer en la cuenta de lo que está haciendo al sentir todo ese humo extraño que lo envuelve y lo rodea. Y se empieza a dar cuenta de que fue un gran error lo que hizo. Y empieza a desesperarse. El amuleto cae al suelo. Parecía estar hecho de arcilla. Se rompe en pedazos. Guzmán empieza a retorcerse. Sus músculos a contraerse. Cuando el humo se disipa, lo que queda del toreador es un estatua en medio de la calle. La criatura vuelve a tomar forma similar a la que tenía, pero empieza a deshacerse lentamente. Man es un estado. El auto de Vasily empieza a acercarse. Y se encuentran los tres miembros del Puño de Plata con Guzmán petrificado. Una ráfaga de energía sacude la sangre, viaja a través de las épocas y perturba la energía que tras cierto ritual haciéndose un siglo en el futuro. Guzmán murió. Guzmán encontró la muerte final. Pero Guzmán está. Guzmán camina. Guzmán es parte, por lo menos, del presente reciente de la ciudad. Fue el primogénito toreador. Hasta asesinato en manos de la Segunda Inquisición. Hace alrededor de meses. La sangre se vuelve a estabilizar. Ana siente una especie de sensación rara en la cabeza. La criatura no está más. ¿Qué más? Me levanto. Madre mía. Todo. Nada tiene sentido. No hay rastro del amuleto, ¿no? Porque eso es de Lucas. En algún lado. Sí, sí. Sí, grita Lucas, grita Archi, grita Ana. Sí, 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 sí. No hay rastros porque era de arcilla, ¿no? Era muy listo. Pedacitos de arcilla. ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué lo hizo? Capaz que fue como el huevo que no se pudo controlar. O sea que tenía esas dos cosas: el huevo y eso también. Hay que llevarnos. No podemos dejar esto en la mitad. No. Se va a estar complicado de fondo. Sí. Quiero hacer una inspección súper rápida porque sé que nada, pasó un montón de cosas, pero está el tipo este en la calle y quiero saber si lo vamos a poder tocar. No sé, nos va a cortar los brazos si lo tocamos. ¿A Guzmán? Sí. Y Guzmán está tan petrificado como los otros que mostraron. Y no desprende ningún aura siniestra congelada. La misma que los otros petrificados. Y está. Y sobre en algún momento fumada. Y sí. ¿Emite frío? No emite frío. Estaba frío, está más frío que un cadáver, simplemente porque el ambiente estaba muy frío hasta recién. Sí. Pero no emite ningún frío particularmente. Está congelado. ¿Entra en la parte de atrás del auto de Vasily? Sí, pasan los siglos y hay cosas que no cambian. Y lo que son los baúles en esta época no son baúles. Está en el 203. Algo se puede inventar. Es realmente maletero.
Si pierdo un pie, pierdo todo. Cirilo. Tengo la sospecha, no va a perder nada. Hagan una tirada de astucia más investigación. Sí. Cuatro éxitos. En la hechiza. Menos de esto, hay una información saca, pero la hechiza total. Dos. Eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, sí. Un poco esa tentación media bestial con la que conectaste con esta criatura que te permitió reconocerla como algo relacionado a un cambiaformas. ¿Llegaste? Cinco. Cinco. Uh-huh. Esta criatura... Por lo menos la sensación que le generó sí está. Y quizá, con un poco de ayuda, with a little help from my friends, podrías rastrear a donde fue. O hacia dónde va. Siento que no está lejos. ¿Puedes verlo? O sea, ahora no, pero... No intenté. ¿Pero a dónde lo sentís? Siento, digamos, si fue para un lado o algo, veo alguna... No, para una sensación de otra cosa. Pero lo podría detectar. Necesitarías poco ayuda. O sea, no tampoco tú lo ves más o menos para tu lado, pero no específicos. Siento que por allá es como una... Explícame qué tengo que buscar. Si fuera un animalista, una especie de hombre lobo, pero... Ok. Recuerdo haber sentido la presencia por primera vez en mi vida del fetiche, el collar, así que voy a enfocarme en... Para buscar algo similar. Sí. Es una energía que salía, es muy similar a lo que salía del amuleto que tenía también. Opa. ¿En la arcilla? ¿Qué carajo? Ok, bueno. ¿Te voy a tirar algo? Hacer una astucia más investigación. ¿Astucia? No sumas algo, pero simplemente algo que permite tirar. Está bien. Vamos a ponerle ceros, está perfecto, y tal. Disfruta tres, vamos. Bien, ok. Hay tres angs, pero hay uno con colmillitos y una calavera. Ninguno de los dos normales de Skrill. No. ¿Cuándo hay dos al final? Cuatro. Son cuatro. Entonces, perfecto. Y hay una calavera, pero ninguno de los de ámbar tiene colmillitos. No pasa nada. Perfecto. Cuando enfocas tus sentidos sobrenaturales otra vez, siguiendo un poco la indicación de Vasily, notas que hay una especie de rastro de este aceite extraño que exudaba la criatura, que no se ve de forma normal, pero esto es lo que Vasily puede estar detectando, sintiendo la bestia. Y está yendo. ¿Sería? Pues parece que no, pero yo tengo una idea más o menos. Están las cosas en la ciudad. Está perfecto. A veces. Ok, ¿puedo ver algo? Es extraño, pero algo se puede ver. Lo seguimos. Sí. Lo metemos en el auto y vamos. No, sí. ¿Lo vas a perseguir desde el auto o tenés que estar por la calle? Vamos, de lento. El bicho no era puta, pero...
Más o menos. No, vi, pero el ruido que escuchamos. Y seguís vivo. Sí. De hecho, podrías intentar, si querés, pues curarse de daño. Sí. Sí. Si no me equivoco, vamos a chequear exactamente. Potencia de sangre de 2. Puedes curar hasta 2 puntos de daño superficial con un enlazamiento. Qué lindo los bebés. Uno de los más lindos, tan buenos. Sí. Tres. Sí, estamos los tres en 2 de hambre. Sí. Y perfecto. Sí, no, lo puse. Sí, porque si vamos a seguir, espera. Sí. Sí. Bien. Con la estatua de Guzmán en el asiento de atrás del conductor. Hay cosas que no han cambiado tanto. Pero me imagino tipo como un solo tipo así. ¡Qué no! Sí. En el baúl con el baúl, ya me imagino arrodilladito, no sé por qué. A ver, yo estaba en el piso y... ¿Qué será? Guzmán. ¿Vale, intentar seguir este rato? Sí. Bien, lento, así, o sea, tratando de no perderlo, yo voy siguiendo las indicaciones. ¿Hacerlo? ¿Hacerlo? Mira, dale, los dos tiran lo mismo. Sería... Tú tienes más investigación. Ok. Lo tienes que pasar, pero para disfrutar es 2. Puedes sentir invisible. Si falta Ana, puedes intentar matar. Pero no tiene los dos animales ahí. Ah, yo tengo que tirar o no. Para pasar a donde van. Si lo quieren seguir, no su detención, yo la tirada le tienen que pasar a los dos. Y en 2 años. Crítico. Sí, ahora es. Eso sí es. Este era o no era. Ese no era. Sí, ese sí. Sientes hambre. Está en 2 de hambre. Estamos en 2 de hambre. ¿Le decís? Es un. Es un crítico este. El de. ¿Ana o el de...? El de Oscar. Bien. Es un crítico bestial. Parece que el auto este no va a ir tan lento como queríamos. El auto empieza a responder, claramente. Es cierto, pero ya, de presente. ¡Qué orgulloso! No te puedo tomar ninguna. El auto está igual. ¿Qué hiciste? Es que va. Creo que 5 kilómetros. Empiezan a seguir esta sustancia, esta cosa casi espiritual que va dejando esta criatura y los lleva hace una parte un poco más alejada de la ciudad. Como habíamos dicho, esto en mi época era todo campo. En la zona de la ciudad, en la actualidad de la ciudad de las flores, es un complejo de parques. Que en este momento es descampado, baldío, pequeño... bosquecitos, si te gusta. Los inmensos jardines decorados no existen. Esta esencia que la criatura va dejando a su paso lo guía hasta una especie de portón de madera que delimita a la propiedad. Supone. ¿Hay una especie de cartel? No. Nada. Se mete una calle de tierra hacia adentro. Cuidado. Ya debe ser más de la mañana. No, poco menos. No, no. Yo no digo. No, deben estar las 12. Tengo que lo traigo. Tenemos mira ahora con este acá atrás.
sabemos dónde. ¿Algo se va a quedar acá? No lo sabemos. Ahora le escuche, ¿la piedra hace algo o sigue igual? Igual. Color marrón. Ok. Cierro el estuche. La piedra había tirado ese humo cuando se rompió. No, no sé si es específicamente se rompió. No sabemos. Pero... ¿Cayó al suelo? Sí. Y como se activó de alguna manera. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Podríamos entrar. El tema es que no podemos entrar a nuestro bicho. Sí. No sabemos qué. Por lo menos tengo una pista de dónde seguir buscando, pero me parece que tendríamos que llevar a este a. ¿A dónde? No sé. Pero ponemos una estatua ahí. Sí. Hay un auto que se empieza a tocar. Viene de la carretera de donde vienen ustedes. Cuando no venimos. No había autos en esta zona. Eso es lo que está viniendo. No, no parecía. Parecía, ok. Y hay luces altas. Yo agarro el arma de la bandera. ¿Querés apagar las luces y alejarte de la puerta? Bueno. Bueno. Buena pregunta, igual. Como que trata de parecer un auto estacionado, digamos. Y si hay algún árbol o algo cerquita, como que trato de pararlo así, cosa que no se vea, o sea, se va a ver que hay cuatro personas arriba igual, pero bueno. Una en una posición muy extraña. Sí, no sé. Momento después, este árbol que viene se empieza a detener. Y se acaba más lento. Y se frena a unos 20 metros de ustedes, ¿no? ¿Cuál es el humor? Se frena a unos 20 metros de ustedes. Yo voy a cambiar mi cara, básicamente. Me voy a transformar en la persona más común que se me venga a la cabeza. Más presentable. Sí. Se veía la cabeza que era alguno de los tipos que estaban ahí, sí, guardia de Guzmán. Voy a borrar mi cicatriz, voy a borrar mis rasgos faciales y me voy a... ¿Requiere un enredamiento, Toche? Creo que sí. ¿Qué me cules? Es la más clara, gracias. Y me voy a bajar del auto. Con el arma en el bolsillo. Del auto bajan cuatro puntas. Me bajo yo también del auto. Disculpen, muchachos, estamos medio perdidos. Sí. Ustedes saben, estamos buscando la casa de... La finca de las moras. Cuando escuchan la voz que responde, una voz que reconocen. ¿Qué tenemos? Ahora que tengan una buena explicación para estar aquí, caballeros, señora. Yo estoy arriba. Este tipo que se acerca parece ser un Nosferatu que no está ocultando sus facciones. Lo reconocen. Es Raúl. El sheriff. De la ciudad. Entonces, inmediatamente borro todo eso. Es algo bastante pesado. Algunos dicen que no tan leal, medio corrupto. Pero la corte del historiador lo tolera y lo ascendió a sheriff. O sea que, de alguna manera, y su función de sheriff viene cumpliéndose.
tiene una relación casi un poco tensa con Matías, ya que cumplen funciones similares. Como así, se lleva dentro de todo bien. Y Ana, si lo viste dos veces. Los tipos que vienen con él no parecen ser Nosferatu, por lo menos a simple vista. Pero son bastados que visto en otro. ¿Qué los trae por acá, caballeros? ¿Qué sé, Raúl? ¿Qué están haciendo? ¿Tienen algo que no sabemos? Simplemente, ustedes, ¿qué sé? Nosotros venimos a hacer un agujito acá, acá cerca. Y nada, venimos persiguiendo una bestia gigante. Sí, que entró acá y le señaló el portal. Me hizo esto. De repente, la ropa. Se lo acabo de curar, pero. ¿Qué es su nombre? Lobo, ¿qué están buscando? De alguna forma peor. No sé, yo no lo pude ver porque además era invisible. Además que le digo al gurí, güey. Y vamos, nos metemos acá. Entonces se meten acá. Nos metemos. Y nosotros íbamos a. Nosotros venimos porque acá. O sea, nosotros venimos rastreando unos infernalistas. Basta, para ir que están en una, que nada que ver. Puede ser que esté relacionado a todo. Puede ser. En serio, eso no es dominio de nadie, de estos infernalistas nomás. Yo le dije al príncipe que esto había que quemarlo todo, o edificarlo todo, y que se metan, ¿sabes? A mí no me espola. Yo vengo, yo laburo, y lo que tendría que hacer estas cosas son ustedes. Y haciendo el laburo que hacen ustedes, boquea, boquea, boquea. ¡Acá, ahorita dije! El otro se empieza a ir el agua. Mientras habla... Quiero estar muy atenta a sus expresiones, a su tono de voz, para saber si está intentando mentir o algo, si está medio chamuchándola. No sé si... No sé, es difícil, porque vos lo viste dos veces. Sería... astucia más empatía. No, el conciencia se llama. Explicación puede estar también. Ok, o perspicación. Conciencia o perspicación. Lo tomo pues, si quieres. Javier. No, ¿sabes que no quiere? Digamos que no quiere. Pero tenés mucho. Pues, sí, no rendía la otra parte. Un montón de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Este tipo, o sea, no tenés nada con qué compararlo porque lo viste dos veces nada más. Sí. Pero, está lleno de algo, algún chamuyo, algo raro hay. ¿Qué hace acá en medio de nada? ¿Qué infernalista que ustedes nunca escucharon? Ustedes me encantan. Ya me escucharon con eso. Pero bueno, no parece seguro, si es Jerry. Es rara la situación. No es la primera vez que trabajamos juntos. Y ya han pasado situaciones así, así que... O sea que tu compañero tiene más relación. Sí. Así que voy a hablar sobre una palabra clave que nosotros sí lo sabemos en estas situaciones en el tiempo. Si no, huele mal. Pero bueno, que no dice eso. Y como para otro lado, mirando como... Y esto es que claramente no está creyendo una verga. ¿El lado de usted anda? Sí, no sé cuántas andas le quedará, pero... Bueno, lo más horrible que dice. En el auto mío. En el nuestro. Y nos metemos. Y hey, con esto, ¿qué hacemos? Con esta estatua que tenemos. ¿Lo ponemos acá? ¿Está normal? Sí. Que se lo lleve el gurí, última. ¿Quién se va para el coser? No, hay mucho laburo para gurí. Sí. Es uno de mi gente de confianza. Le decimos al gurí, pero no. Pero es nuestro trabajo.
Creo que... Sí, no te vamos a cargar a vos con las responsabilidades nuestras. ¿Lo quieren llevar? Yo me toca a él. Hace... Algo. ¿Hace mucho que estás siguiendo a estos infernalistas? Sí, hace un tiempo que estamos detrás de la pista, pero no dudábamos, pero ahora con todo lo de lo que estuvo pasando... ¿Qué cosas estuvieron investigando? Tenemos unos testimonios de unos mortales que estaban diciendo de unas cosas de brujería, de declarando una de gente haciendo magias raras, luces raras. Espectros. No, gente que con cabras, cosas así. Que no te dije, nosotros le damos mucha bola, pero como está la cosa, están apareciendo todo tipo de todo duro, ¿viste? No sé, el príncipe no quiere saber más nada. Dice que encima de la semana que viene una comitiva de Europa, qué sé yo, que viene. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué? Ni los huevos. Sí, me imagino, se vuelven tiempos complicados estos. Yo tengo que entrar acá y reventar todo lo que haya acá dentro. ¿Quieren venir? Genial. Si no quieren venir, todo bien, pero. ¿Con cuánta gente más está el... Raúl? A un punto total, uno se está subiendo al auto y parece que se va a ir a pensar. No, esto no es la época de los celulares. Se queda ahí y dos más. Vas a estar los tres, vas a estar la coterie, Raúl. La coterie del sheriff. Coterie del sheriff. Qué hermoso, porque las personas no cambian tanto. ¿Tendrán tanta mala suerte? No son grandes fanáticos del cambio. No. Para nada. Y tampoco de otro conflicto. Para nada. A ver, Raúl, lo que yo quiero entender es lo siguiente. ¿Están esperando ustedes que haya gente acá? Yo estoy seguro que acá. Y perdón, no es por ofender. Pero no es por ofender. Porque todos los pibes que apretamos, todos decían. Están convencidos. Entiendo, sí. Y perdón. Y aún no pedimos, Perdón, no es por ofender, pero viniste solamente con 4 personas. No, pero no sabía que había un monstruo gigante que se había metido. No, pero estabas esperando que hubiera algo o gente. Pero nosotros no estamos. Trajeron nada más de un... Ahí estamos. Se toca ahí. Estamos trayendo ahí un poco para cosas. ¿Qué es? ¿Qué algo? ¿Tenés para compartir? Sí, claro. Dale. Pero tenés que apurar y se va. Mira, Raúl, nosotros no solamente me hizo volar esto, sino que es invisible. ¿Invisible, Sí, no en cualquier lado. ¿No se puede ver? Esa es la definición de invisible, sí. ¿Cómo hacemos eso? Yo no puedo mirar algo encima, tengo un... Para eso tenés que estar en el cuerpo y puede ver... Sí, podemos ver. Podemos ver la oscuridad, podemos ver ver... Cosas que no son evidentes. Yo le dije el audio. ¿Cómo es? Ahora. Esto. Y le saca la fecha, Listo, no sabemos cuánto. Ay. Pero lo que sabemos puede ser una nada. Pero somos las cosas de Jerry, las cosas de la suerte, amigo. Dígale adentro para que no nos pare a nosotros. Dígale. Una manada de sal. Vamos así. Ustedes van, nosotros hacemos con nuestro trabajo. Y cualquier cosa que llegue a necesitar, le venimos a una mano. Pero nosotros no podemos dejar a Guzmán acá, solo. ¿Ahora sí? ¿Qué más? Guzmán. No me engaño muy bien, pero. Todas mejores noches, Guzmán. Ni siquiera sabemos si está salvable todavía. Quizá haya forma de recuperarlo. No creo. No tengo ni idea, hermano. No me la esperaba, no me la esperaba. Pero bueno. Yo tampoco me puedo ir. Yo puedo mandar a alguien a avisar. Pero no soy acá, termina con esto. Si ustedes quieren ir a llevarlo, no, solo no. El tipo te muestra en el auto, tienen varios rifles, escopetas, tienen
Tiene una pequeña potencia de fuego. Pero no hace un cosquilla, no me hace una escopeta. Pero eso me lo tiraste. No, vimos a otros que lo intentaron. No, ¿verdad? No. Mira que está Tom. Sí, lo partió en medio. Lo levantó. O sea, yo vi a un tipo como lo levantan en el aire, que es crack, y no vi nada más. O sea, el tipo flotando en el aire, partiza en medio. Entonces es como una pelota. Sí. Pero peor. ¿Por qué peor? ¿Qué tiene de peor? ¿Qué más peor, Sí. ¿Qué más peor? ¿Te parece peor? Más feo, más grande, se hace invisible. Muchísimo, muchísimo más fuerte y más pesado. Puede aplastar un auto entero. A vos no te va a hacer nada. O sea. Sí, para hacer un número era un número muy pesado. Tenía. Yo sí, eso él no era. O no era al menos solo. Bueno, vamos a lo siguiente. Llévenlo. Pasa que quedamos regalados. Para mí no tenemos todo. Si te así como dicen ustedes, mandar un pibe que avise y nos mande refuerzo y nos metemos. El tema es que no solo tenemos que acabar con esto, el tema es que tenemos que saber porque si hay, por si, qué lo está haciendo. Pero si nosotros nos vamos, ustedes se van y dejamos una de las cotas acá a pegar, no van a venir a buscar. Quizás es el momento que tenemos que meter. Estamos armados. Como tenemos números. Quizás podemos ir a los dos grupos y nos dividimos para intentar nosotros descubrir algo mientras Raúl hace lo suyo. Digamos, ustedes vayan por adelante, nosotros entramos por detrás, los rodeamos. O sea, que entramos por acá y nos abrimos. Sí. No es mala. Y con... El gurí ya se fue. Se va a ir ahora. Pero con este te pregunto. Ese lo dejamos acá y después sí, poner una lona arriba. ¿Quién va a verlo hasta ahora de la noche por acá? Si lo encuentra alguien en la noche con algo recortado. Sí. Exactamente. Está bien. Saqué un reloj. ¿Cuánto tenemos? Tenemos una hora. 5 horas para estar tranquilo. ¿Qué arma tenés? Tenemos rifle, escopeta. Tengo un par de cosas igual que no sé si las quiero sacar, pero como en la mano, capaz que las tengo acá. Te cuenta que tiene una especie de tajagranadas viejas. Ah, sí. Palo. Ok. Me sirve. No las creo, pero. ¿Qué? Yo tengo Fire 4, así que. Llévate rápido, yo. Claro que sí, el que dijo que no, pero no. Si no, no la entrego. Dame un detalle. Voy a pasar un detalle. Bueno. No, tenía que usar ese de Henry, así se usarán más después. en una cosa así tan malo. ¿Van a dejar ir al mensajero? ¿El mensajero iba a buscar refuerzos? Iba a avisar, pero el que están acá está metiendo. Creo que no detrás. Más seamos mejor. ¿Puedo hacer algo así como averiguar las intenciones del mensajero para saber si
El mensaje. Claro, es el gurí este. O sea, está a posta. Va a ir allá al Rosedal. ¿Cómo lo sabrías? La forma de asegurarte, no sé, de dominarlo. Y si le andas al Rosedal, es cierto. Claro. No sé cómo te lo vas a hacer, su amigo, pero... Por el otro lado es y él es Jerry. Pelea de poderes. Y ya sabemos que... ¿Quién al ranquea a quién? Sí. Ayer. Sí. Bien. Decisión es decisión. Sí. Sí, no tengo ni idea cómo lo puedo hacer. Sí, sí, el más importante es el primero que te permite tomar tu auto y salas de la percepción. ¿Cuál sería? Espera. El León no avisó nada. Sentidos abusados. No, pero claro, o sea que se colgó esa cama. Vamos. Ah. Okay. Yo por acá en el coso la veo bien. ¿Sí? Sí. Ah, no, ahí está, ahí cayó. No, pero estaba la imagen congelada. Sí, yo también la vi, sí. ¿Me funcionó bien? Bueno, nos tomamos un ratito para salvarlo. Ahí se apagó la conexión, ahí se vuelve a prender. Ya la debería volver. Bueno. ¿Y puedo hablar? No, a ver. Claro, podés tener esto, o si no, mira, pasame rápido a un intro. Sí. Bueno, ahí estamos de vuelta. Parece que hemos resuelto el tema de la cámara. Ahora nos ven bien, nos escuchan bien, esperemos. Las dos cosas están al portón, hemos sido de este campo boscoso y baldío. Donde, según la cordillera del sheriff, hay un grupo de vástagos satanistas o diabolistas, o como le guste llamarlo. Para la cordillera del sote, hay una criatura que petrifica a los vástagos que atrapa, que se ha metido en este lugar también. Tengo una consulta, porque acá esto dice cuando el narrador lo considere apropiado. Que me gustaría saber. No, el narrador considera. Tengo premonición. Ajá. Interesante. Es interesante. Me gusta. A ver. El vampiro experimenta de. Destellos de intuición. Existe premonición. No había muchas otras cosas para elegir. A nivel de los demás, que lo único. Así es pasiva. A ver. ¿Qué dijo que se transformó? Y le dijo: Siempre. No te pases. Esto se está viendo. No, ok, bien. La premonición funciona de dos maneras. Mm. Gratuitamente,
si la genero yo. Pero si la buscas, es una energía. Que es activamente producir o provocarte a vos mismo. Una premonición. Una epifanía. Exactamente. Resolución más Opex. Y el número de éxitos nos va a decir más o menos cuánto tu premocionas. Para contestarle a Gatulu, bastante. No me molesta que juegue con el tiempo porque claramente lo está haciendo. O sea que. O sea, estamos en el pasado, ¿no? Sí. Está en una acción. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro éxitos? Bien. Cuatro éxitos. Bien. ¿Cómo se la produce a ti mismo? ¿Cómo, qué forma toma esta premonición? Ay, yo tengo sentidos invisibles activados. ¿Puedo ver la cabeza de coso mientras hago eso? ¿Puedo sentir algo? Sí. O sea, vos lo que verías el efecto de esto serían como páginas de libros que se van desplegando adelante. Como un libro que se va escribiendo a medida que se va leyendo. Y en base a lo que vas leyendo va cambiando la historia. Bien, pone los ojos en blanco, cierra los ojos o se queda mirando un punto fijo. Como se ve para el que no tiene la capacidad de. Se queda mirando un punto fijo en la distancia. Como que está perdido en sus pensamientos. Bien. Sentís una gota. El sonido de una gota que cae al suelo. Parece que es una superficie plana, dura. ¿Piedra? Quizá alguna baldosa o mosaico. Sentís que estás en un espacio cerrado. Como flotando en una especie de fluido, como si fuera un vientre materno. Te empezás a mover, como forzando esa situación, empujando y tanteando los límites de tu prisión, hasta que empezás a sentir cómo esta presión te empieza a liberar, se empieza a liberar. Empezás a sacar tus extremidades de esta especie de bolsa o vaina que te contiene. La luz es cegadora, pero lentamente uno, dos, tres, cuatro, cinco sentidos empiezan a desbloqueas. Empezás a oler hojas, tierra, plantas. Empezás a sentir la diferencia entre el fluido y el aire, el oxígeno. Lo sentís en todos los límites de lo que te separa del exterior. Sentís el sabor de la humedad, el sabor del sacrificio. Ves las luces de las llamas anaranjadas que te rodean. Es como la primera vez. Como
como el infante que abre los ojos por la primera, pero esta no es la primera. No es la primera. Tu último sentido en despertarse es lo que parece el oído. Y empezás a sentir los cánticos pausados y solemnes de las figuras encapuchadas que corean tu nombre, tu nombre, tu nombre. Un sexto sentido aparece. Alguien te está mirando. Un ojo único se concentra y atraviesa el alma de Matías, sacándolo del trance. Algo está por despertar. Y sabe que lo viste. Los seis vástagos que quedan mientras el tal Curí se empieza a alejar con el automóvil rumbo a la Rosedal. Los seis vástagos siguen a Raúl, que con una pinza rompe el candado del portón. Y empiezan a caminar por la calle de tierra, rumbo a la oscuridad, pero a lo lejos, el resplandor de una llama. Y este quizás es un buen momento para que pausemos nuestra crónica por hoy. Perdón, pausé para todos, sí. Les quiero agradecer a los que nos vienen a ver, a escuchar, a acompañarnos. La verdad que me encanta hacer esto para ustedes. A mis jugadores, que son una locura, tenemos tan caracterizados, increíbles, les caí pie, le dije, ahora van a jugar con dos personajes, que me acomodaron todo. Me dio hasta de dos pelotas de la semana, pero ya. Así que mejor. Todavía tenemos un montón que aprender sobre el pasado de la ciudad de las flores, lo que está pasando con todo este tema. Con los crímenes estos que vienen investigando. ¿Y qué pasa con Guzmán? Que Guzmán debería estar... ¡Han cambiado la historia! ¿Se ha jugado con la línea del tiempo? ¡Qué loca! Puede ser. ¡Pierdo la cabeza! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¡No quería! O sea, recordando parte de la situación en la que quedamos. ¿Cómo no va a estar en el tarotico? Y va a estar incendiándose la capilla regada. This is fine. Y la línea de sangre de bala, estoy muy costado. Bueno, para nosotros le dejamos también el programa de lo que esta semana. Se te puede llegar a reírse. No vas a entender que me lo veas. Quienes lo van a acompañar, que vamos a estar ahí con una cosa interesante para ustedes, y un video que les van a gustar. El domingo vamos a hacer una pausa de los manuales que hemos realizado este año de bolsito, así que le vamos a dejar un taller de una duda que ha surgido durante nuestros streams. Ya no puedo hablar, me responde. Y esperamos que les sirva este taller que le vamos a estar trayendo el domingo. Y bueno, nos estaremos viendo mañana y les dejamos un enorme y un agradecimiento gigante por acompañarnos. Y así que nos veremos el viernes que viene con más de Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Gracias a mis